third, second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just... Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? ¿Qué inventan? ¿Qué hay de nuevo? Hoy es miércoles, mi amor, ombligo de semana, y estoy aquí con estas extensiones a la mano porque voy a hacer una cajita y voy a ir ahora al correo para enviarlo para Italia. Pero primero déjame contarte el chisme, mi amor, de esas extensiones. Estas extensiones yo las mandé a comprar para el Black Friday a República Dominicana, y una chica que estuvo por allá me hizo el favor de traerme las extensiones. Pero, mi amor, este cuerpo se cortó el cabello, o sea que ya no la voy a usar más. Así que a Marian eso le ha caído como anillo al dedo, porque realmente ya no voy a usar más extensiones. El día lunes estuve yendo a Alemania y estuve haciendo unos pequeños videos de la decoración que estuvieron poniendo para San Valentín, la cual para mí me gustó mucho y estaba preciosa. Mientras termino de hacer la cajita, le voy a poner esos clips y nos vemos en el correo cuando esté enviando la caja. Bandera de Francia, bandera alemana y bandera suiza. Aquí puedes pagar con franco suizo y puedes pagar también en euro. Ahora voy a bajar para ir a hacer la compra. Sorry. El señor se me puso adelante cuando iba a hacer un video, simplemente para hacerme la broma. Miren qué lindo está decorada aquí esta parte para San Valentín. Y por aquí tienen en especial la Fernet. Creo que me voy a comprar una de estas, mi amor, porque San Valentín me la voy a pasar fenomenal, mi amor. Esta no la he probado. No, estas son la Chenette y estas son la Fernet Ice. Esta aún no la he probado. Como les dije, me voy a pasar San Valentín, mi amor, increíblemente, mirando series y tomándome una botella. Ay, miren qué cosita más linda han puesto por aquí. Está hermoso el lugar. Está súper chulo. Y miren este por aquí. Qué lindo lo han puesto. Ay, como en forma de corazón lo hicieron. Y miren aquí los balones. Ay, qué chulo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Así que ya... Ah, mañana ya es San Valentín. Hoy es lunes 13, mi amor. Pensé que la cajita que tenía funcionaba para hacer el envío del cabello, pero tiene demasiado estampa con el nombre de la con el nombre y con mi nombre de la persona que me envió la cajita. Lo que voy a hacer ahora es que voy a preguntar en la post a ver si puedo comprar una caja, o a ver si me la regalan, a ver cómo funciona. Pero no creo que me la regalen, porque aquí eso de regalar no funciona. Y aquí vamos en camino. Como pueden ver, señor, el día está precioso. Ya casi es primavera, casi, casi. Estoy ya contenta que llegue el verano por aquí. A ver cómo se pone por aquí en el verano. A lo que me refiero a las cosas verdes. Ustedes saben que me gusta muchísimo. También quiero ver cómo me organizo para ir en el verano a otros lugares, a grabar. A otras ciudades que quiero ver, por ejemplo, quiero ir al fábrica de chocolate, pero voy a ver a quién busco o con quién voy, porque ir sola como que no me hace mucha gracia. Aparte de que también quiero que la otra persona, mientras yo explique o diga algo, me esté grabando. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y aquí están la cajita. Voy a coger una de estas porque no necesito una muy grande. Así que vamos a... Y aquí es donde voy a estar escribiendo la dirección de Marian. A ver, esa que está allá. Estoy aquí, ando por un mercadito dominicano en busca de una paila mediana para cocinar un pollo hoy. También aquí estoy viendo estos libros que los acaban de poner fuera.
también son gratis. Eso me gusta de aquí de Suiza, que si una persona no quiere una cosa, entonces lo saca a la calle para que una persona que lo necesite o que lo quiera pueda usarlo. Y aquí ando caminando un poco, que quiero ir para el río a tomar un poco de sol. Miren con qué me acabo de topar ahora con mi caminata. Estas cosas que están aquí fuera son gratis. Aquí cuando las personas no quieren una cosa o quieren comprarse uno nuevo, lo que son ya viejos, entonces lo ponen fuera para regalar. Si te quieren sus sartenes, mi amor, por ahí está, vasos, sartenes y cositas así. Quiero mostrarle algunas de las máscaras que usan aquí las personas para el día del carnaval. El carnaval creo que se estará haciendo el día 27, 28 y 29. Y aquí están las máscaras. ¡Ay, caray! Pero son caras, mira, $270 cuesta esta máscara. Yo estoy lista para el carnaval. Bueno, lista no. Yo voy con ropa normal, yo no llevo disfraz. Pero sí, claro que quiero ir al carnaval y quiero llevarlo a ustedes también. Y así. Ah, por aquí también tienen más. ¿Estas son qué? Déjame ver. Ah, estas son bambalinas. Y por aquí están los confeti, que es lo que lanzan en el carnaval. Así. Vamos a ver. En ese camioncito Mamey es que recogen la basura de los contenedores de aquí en el centro de la ciudad. Bueno, ahí está la chica sacando la basura del contenedor. Eso me gusta aquí, que las mujeres trabajan muchísimo. Y así, ahí está haciendo su trabajo. Y yo aquí esperando el tram para ir a la casa. Ya estoy por la casa y estuve comprando este caldero. Ya iba a decir paila porque la otra vez dije paila, pero igual, le digo los dos, paila o caldero. Esta me costó 25 francos, o sea, $25. La otra que yo compré ese día, en realidad yo salí a buscar esta, pero no había de esta. Entonces hoy la vi, aproveché y la compré, ya que también quiero cocinar, guisar un pollo que tengo aquí listo. Después que vine de la escuela, lo preparé, lo dejé sazonado para que cogiera más el gusto. Y salí a hacer lo que tenía que hacer. Y de camino, alcancé a ver la vitrina y dije no, hoy me llevo mi caldero. Voy a cocinar mucho el día de hoy porque conocí una chica venezolana donde estoy trabajando. Y le dije que iba a cocinar pollo guisado con moro. Con un moro de habichuela roja, ella me dijo que le gustaría probarlo, entonces le voy a estar llevando un poco y ahora me voy a poner a cocinar. Yo tengo un problema, señores, que yo no me gusta cocinar poco. Yo no sé si las chicas latinas son igual, pero de la familia que yo vengo, siempre estamos acostumbrados, aunque tengamos poco dinero o lo que sea, siempre nos gusta cocinar mucho. Yo lo que hago, que yo cocino, yo no cocino por libra de arroz, yo cocino por vasitos. Yo cocino dos vasitos de arroz, me como lo que voy a comer y lo otro lo pongo en la nevera. Aunque no cocino arroz todos los días, eso es cuando lo suelo cocinar. Así que, manos a la obra. Ah, que le quería mostrar, esperen. Estuve consiguiendo esto, que a mí me encanta para cocinar. Nosotros lo conocemos como Diten, pero es tomillo, huele riquísimo y le da un gusto increíble a la comida. Son estas hierbitas que es, a ver si le puedo, si se ve bien, no, la cámara no enfoca, es traidora la cámara, miren. Ese es el tomillo y acabo de conseguir este que no es el cilantro, no es el recaíto normal, pero es parecido al recaíto, igual le da buen gusto a la comida. Y así, estoy comprando mis cosas en el Migros antes de ponerme a cocinar. Yo aquí también tengo, que le quería mostrar, espérense. Por aquí también tengo en ese recipiente, todo esto es sopita, mi amor, doña gallina, sopita dominicana. Yo tengo todas mis cosas, señores. Eso era ya antes en el otro pueblo que yo casi no cocinaba, pero ahora me toca cocinar, señores, porque aquí no es que todo me queda muy cerca, que voy a comprar esto, no, ya no. La cosa no me queda muy cerca y además tengo que ahorrar, o sea, cocinar
Me ahorro más cocinando que yendo a comprar comida a la calle. Por aquí ya tengo el caldero calentando. Aquí tengo el sazón para el moro. Aquí tengo ya los guandules. Aquí está el arroz que simplemente voy a estar usando tres vasitos. Y aquí el pollo. Para el pollo lo vamos a estar poniendo cuando tapemos el arroz. Ya el arroz está tapado. Ahora lo que voy a hacer es la carne. Ustedes saben cómo es que yo la hago, que le quemo el azúcar para que la carne me quede con un bonito color. Yo sé que ustedes van a decir, ay, pero ella está cocinando en paila allá en Suiza, en caldero. No, mi amor. Yo siento que si yo no cocino en esa paila, como que la comida no me queda con el mismo gusto. No sé si soy escábula mía o es lo que era, pero es lo que yo siento. Si no cocino la comida dominicana en este material, siento que la comida no me queda igual. Así quedó mi comida. Aquí le puse un poco de concón porque a mí me encanta comer moro mezclado con concón. Yo voy a comer ahora para sacar la de la chica para luego irme a trabajar. Ya lo de la chica está listo. Ahora simplemente me cambio el poloché y me voy. Ya salí de trabajar y miren cómo va, cómo es el área por aquí en la noche. Bueno, de lunes a jueves. Ya del viernes en adelante todo esto está con música, con mucho más personas transitando, pero más de ello hombres. Ya aquí estoy lista para dormir, sin maquillaje y sin nada, pero con un frío, señores. Yo no sé por qué esta casita, cuando llega la noche se pone bastante frío. Esa pared está fríísima y la temperatura allá afuera está a menos 2. Mañana, señores, con dolor de mi alma, tengo que faltar a la escuela porque tengo que ir a depositar unos documentos a las 9 de la mañana exactamente. Yo esa cita la pedí hace más o menos 3 semanas atrás y me dieron la cita para mañana, jueves 16 de febrero, y no puedo faltar. Entonces estaré aprovechando para grabarlo un poquito por esa área donde tengo que hacer esa documentación y así mostrarle un poco, ya que por ahí mismo hay un mercadito que hace tiempo que quería ir a grabar a ese mercado y nunca se me había dado como la oportunidad de pasar por ahí en esa hora de la mañana, y voy a aprovechar para grabarle un poco a ustedes. Yo sé que este vlog es bastante cortito, pero eso es todo lo que he hecho el día de hoy. Yo espero que el día de mañana pueda grabarle un poco más. Gracias por estar aquí, por ver mis videos, por comentarme, por darme like y sobre todo por estar pendiente de mí. Se me cuida muchísimo, mi amor, que este cuerpo se va a dormir.